Muy buenos días con todos y sean bienvenidos a esta primera sesión de los Miércoles Exportador. En esta programación vamos a desarrollar la primera sesión a cargo de un experto del FDA, el doctor Oscar Galagarza, que nos va a hablar sobre los requisitos de inocuidad para la exportación de productos agrícolas frescos a Estados Unidos. Antes de darles espacio a nuestro expositor, quisiera invitarlos a todos a que puedan formular sus preguntas a través del llenado de la encuesta que va a aparecer en unos minutos en el chat. Y asimismo puedan formular sus preguntas también a través del chat. Muy buenos días, Oscar. Muy buenos días, Claudia. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan todos bien? Sí, todo bien. Perfecto. Entonces, muchísimas gracias. Buenos días a todos. Les doy las gracias a PromPerú por haberme invitado a este espacio virtual, para poderles charlar un poco sobre una de las normas con las que los productores y exportadores de productos agrícolas frescos tienen que cumplir si quieren que sus productos lleguen a los Estados Unidos. Entonces, de eso es lo que voy a hablar. Como ya Claudia lo explicó, mi nombre es Oscar Galagarza y soy un experto de la inocuidad de los productos agrícolas frescos, de parte, pues, de la FDA. Y para explicarles un poquito de lo que hago en mi rol dentro de la FDA, es dar apoyo a los productores y exportadores que están ubicados en países sudamericanos, alrededor de las regulaciones de la FDA que afectan a los productos agrícolas frescos. Y pues el día de hoy les voy a platicar un poco sobre una de las normas que trata sobre la inocuidad de los productos agrícolas frescos. Ahora creo que tengo que... Bueno, otra de las cosas que puede ser importante, yo pues resido en Estados Unidos, pero mi país de origen es Costa Rica, y de hecho que yo antes de trabajar en la FDA hice investigación en una universidad acá en Estados Unidos, y me tocó trabajar o haciendo pues un proyecto de investigación con una universidad en Arequipa, la Universidad Nacional de San Agustín, la UNSA. Y pues trabajé con esta universidad por 2 años, y pues desde ese entonces le agarré un gran cariño pues a Perú. Y pues siempre que tengo que hacer una actividad con Perú, pues siempre me llena eso. Y pues la verdad acá eso es otra de las motivaciones por las que quería estar acá compartiendo estas experiencias, ¿verdad? Y ver de cómo puedo apoyar al sector exportador de estos productos a los Estados Unidos localizados en Perú. Entonces vamos a ver. Bueno, entonces voy a quitar la cámara por aquello de que la señal se caiga o esté dando problemas. Y pues si de ser así me avisan para ver qué podemos hacer. Pero acá en pantalla lo que podemos ver es la agenda de esta charla. Voy a cubrir 3 temas en especial. Primeramente voy a hablar del por qué Perú es importante para nosotros como mercado pues de importación acá en Estados Unidos. Luego voy a darles una breve introducción de lo que es la norma de inocuidad de los productos agrícolas frescos, que es la razón por la que están acá, y cuáles son los requisitos de esta norma. Y por último les voy a compartir los recursos que tenemos disponibles en español dentro de la FDA para que ustedes como productores, empacadores, puedan entender e implementar de mejor manera los requisitos de la norma. Bueno, entonces acá pues uno de los, bueno, ¿por qué nos interesa Perú? acá, ¿cómo es que se llama? En los Estados Unidos. Acá en este ¿cómo se dice? Diagrama, lo que podemos observar es el número de o los países de los que se importa alimentos a los Estados Unidos. Y acá, pues, los países que podemos ver en la parte baja, podemos ver que las mayores importaciones se realizan de Canadá y de México, y pues eso tiene sentido porque son los países vecinos de Estados Unidos. Pero, como podemos ver en esta gráfica, en el lugar 14, se encuentra Perú como proveedor de alimentos. Y estos datos que les estoy mostrando son del 2023. Nada más quiero enfatizar que estos números, esta ubicación, ha ido incrementando. Este lugar de Perú ha ido incrementando al pasar de los años. Y pues eso ha ido relacionado a los niveles, a los números de importación, el volumen de importación que se ha hecho de Perú, y pues ese volumen que ha ido incrementando al cabo de los años. Y pues si vamos un poquito más, si profundizamos estos datos, lo que vemos es que, bueno, en los alimentos que se importan de Perú, los que resaltan son las frutas y los vegetales. Y estos alimentos han ido incrementando al cabo de los años. O sea, como podemos ver en esta gráfica del 2010 al 2022, cómo han ido incrementando. Del 2010 al 2022, en rojo, que son las frutas, podemos ver que han incrementado 20 veces. ¿Cómo es que se llama? Las ventas. Por el valor de importación han incrementado exponencialmente estas frutas de origen peruano. Y pues acá entre las frutas, acá lo que las que resaltan son como los mangos, las uvas, también los arándanos que son muy fuertes. Acá en Estados Unidos, si vas al mercado, si vas al súper, los chances son muy grandes que vas a encontrar arándanos de Perú, ¿verdad? Entonces, sí, de hecho, que las frutas peruanas es muy común verlas acá en el mercado dentro de los Estados Unidos. Y enfatizándonos en las frutas frescas importadas en los Estados Unidos, acá muestro datos del 2021 y el 2022. Lo que podemos ver es que en el 2021, ¿verdad? Obviamente que el mayor volumen de frutas viene de México, ¿verdad? Eso es México es un gigante, ¿verdad? De producción de frutas, y pues obviamente que es el país vecino. Pero podemos ver que detrás de México estaba Chile y estaba Perú, ¿verdad? Entre otros países. Y ahora si pasamos a la gráfica de la derecha, podemos ver que estas tendencias cambiaron. Y bueno, pues México obviamente que sigue siendo el mayor proveedor, pero detrás de México está Perú, ¿verdad? Entonces ya Perú desplazó a Chile como proveedor de frutas. Y o sea, esto es muy, muy relevante porque, o sea, hoy en día Perú es el mayor proveedor de frutas frescas detrás de México para Estados Unidos, ¿verdad? Y pues para nosotros esto es muy importante para realizar, o sea, para enfocarnos en el mercado peruano, ¿verdad? Viendo cómo les podemos dar asistencia técnica para poder apoyarlos a ustedes a entender mejor las normativas estadounidenses con las que sí tienen que cumplir. Y bueno, pues por eso es una de las razones por la que Perú es importante para nosotros dentro de la FDA, ¿verdad? Y pues también otra de las razones que justifica el por qué estoy acá dándoles una charla. Entonces, Eso básicamente es para resaltar, ¿verdad?, el por qué Perú es importante. Ahora, lo que quiero continuar es, ahora sí ya voy a hablar cómo es que se llama, voy a pasar a la, a lo más amplio, lo que más me voy a enfocar en esta presentación, que es sobre la normativa. Pero antes de eso quiero hablar sobre la Ley de Modernización de Inocuidad de los Alimentos, o lo que se conoce como la Ley FISMA en inglés. Y nada más quiero poner quiero preguntarles a todos ustedes si alguna vez han escuchado de la Ley FISMA, si, ¿verdad? Nada más como para tener una idea de cómo es que se llama, de cuánto saben ustedes. Entonces, si me pueden poner en el chat, ¿he escuchado la Ley FISMA? ¿Sí o no? Se los agradecería bastante. Bueno, no veo, al rato es muy temprano, pero bueno, no veo cómo es que sea movimiento en el chat, pero entonces voy a continuar. Entonces, para explicarles un poco sobre la Ley de Modernización, o la Ley FISMA, esta es... ¡Ah, buenísimo! Bueno, ahí una persona dijo que se ha escuchado. Hay varias personas que han puesto que sí han escuchado la Ley FISMA, pero bueno, esta es una reforma de las más importantes que se ha hecho en los últimos, las últimas décadas, 20 años, en los Estados Unidos, y lo que esta ley ha hecho es cambiar el enfoque para no solo responder a un evento de contaminación de un alimento, sino que es a través o a tratar de prevenir que la contaminación ocurra inicialmente, ¿verdad? Entonces, prevenir la contaminación es el enfoque primordial. Y esta Ley FISMA está compuesta de 9 normas, o como podemos ver en pantalla, que abarcan el amplio ciclo de producción, procesamiento y distribución de los alimentos. Y hoy vamos a hablar sobre una de ellas, que está resaltada en negrita, que es la norma de inocuidad de los productos agrícolas frescos, que está enfocada en la producción de productos agrícolas frescos, que pues obviamente comienza a partir de las huertas o fincas o chacras, o como se le conoce en algunos lugares de Perú. Ahora, ¿qué es la norma de inocuidad de los productos agrícolas frescos? Esta se refiere a los estándares mínimos basados en la ciencia para 4 actividades, que son el cultivo, la cosecha, el empaque y el almacenamiento de los productos agrícolas frescos. Recuerden esas 4 actividades generales: el cultivo, cosecha, empaque y almacenamiento. La norma se enfoca únicamente en lo que son los peligros biológicos relacionados a estas 4 actividades de los productos agrícolas frescos. Y se basa en las buenas prácticas agrícolas, ¿verdad? Lo que se conoce como GAP en inglés o BPAs en español, ¿verdad? Cabe recordar también que hay 5 fuentes que son comunes para la contaminación de los productos agrícolas frescos. Y estos son el agua, o sea, el agua que se utiliza para el riego del cultivo, el enfriamiento, para mezclar plaguicidas, o fertilizantes químicos. Otra fuente son los animales, ya que la mayoría de los campos son abiertos y puedan haber intrusión de estos animales. Como tercer fuente está el suelo, ya que pues si usamos algún mejorador de suelo que no se ha tratado, por ejemplo el estiércol fresco, entonces esto puede ser presentar una fuente de contaminación para los cultivos. Como cuarto punto son los humanos, ¿verdad? Ya que los empleados están en contacto directo con los productos frescos o las superficies en contacto con los alimentos. Y como quinto punto son los edificios, los equipos y las herramientas. Entonces, nada más para recordar que los estándares de la norma están basados en estas 5 fuentes de contaminación. Y pues ahora ¿Quiénes son los que tienen que cumplir con esta norma? Si su huerta está cubierta por la norma, entonces usted tiene que cumplir con ella. Es un deber y no es una opción. En otras palabras, si usted exporta a los Estados Unidos y está bajo la definición de lo que es una huerta cubierta o una actividad cubierta, entonces, bueno, estos términos los voy a definir a continuación. Entonces, usted tiene que cumplir con esta normativa. Ahora, ¿por qué es importante la inocuidad de los productos agrícolas frescos? ¿Alguien me puede decir en el chat qué es la inocuidad para ustedes? Bueno, bien, ahí voy a esperar que, ¿cómo es que se llama? Que escriban, pero básicamente, pues, cuando nos referimos a inocuidad es, pues, que sea un producto, ¿verdad? Libre de contaminantes, o sea, libre de bacterias, libre de virus, libre de parásitos, no dañino para la salud, correcto, no dañino para, que no afecte al consumidor, después de que lo consuma, es correcto, eso es, a eso se refiere. Prevención, exactamente, prevención. Me gusta esa palabra que pusieron. Es correcto. Y eso va a ser algo que voy a resaltar a través de esta presentación. Y bueno, acá otro punto también importante es que no sé si alguna vez ustedes han escuchado que la calidad es negociable, pero la inocuidad no. Y pues a eso me refiero, que la calidad, si un producto no cumple, ¿verdad?, con ciertos parámetros, ¿verdad?, no es de tan buena calidad, entonces ese producto, entonces usted puede comercializarlo en otro lugar, ¿verdad? Si no se lo compran en un lado, pues dice, bueno, vamos a ver si lo logro vender en este otro comercio local, ¿verdad? Me van a dar menos plata, pero lo voy a poder vender, ¿verdad? Entonces se puede negociar la calidad, ¿verdad? Pero a diferencia de, ¿cómo es que se llama?, de la calidad, si un producto está contaminado, usted, ese producto ya no es inocuo y ese producto no se puede o no se debería comercializar, ¿verdad? Entonces, la inocuidad no es negociable y a eso es lo que me refiero con eso. Y bueno, la inocuidad es muy importante, ¿verdad?, porque todos sabemos que consumir frutas y verduras es muy bueno, es muy clave para la dieta, ¿verdad?, saludable de todas las personas. Pero debido a cómo las personas cultivan, manipulan y consumen estos productos, que es a menudo crudo, entonces estos se pueden contaminar con microorganismos patógenos que pueden enfermar al consumidor. Ya como ustedes ya saben, los patógenos más comunes en los productos frescos son la salmonella, bacterias como E. coli, listeria monocytogenes, parásitos como Cyclospora, virus como hepatitis A, norovirus, entre otros. Entonces, una vez que un producto es contaminado con un patógeno, la verdad y realmente es que es muy difícil de eliminar dicha contaminación. Y a lo que me refiero con esto es que es complicado lavar una fruta o un vegetal, ¿verdad? Si usted lava un producto, entonces es muy probable que afecte la calidad de ese producto. Entonces no es tan beneficioso, ¿verdad?, económicamente. Y pues también es que la superficie del producto a veces no permite que se pueda lavar, ¿verdad? Entonces hay que recordar también. Un punto que quiero recordar es que cuando hablan de sanitizante o desinfectante para lavar un producto, en realidad ese producto, ese desinfectante u otro químico es para mantener la calidad del agua, o sea, para que el agua no contamine el producto que está lavando, ¿verdad? Y ese químico, ¿verdad?, ese desinfectante no es para desinfectar la fruta, ¿verdad? Y bueno, otro de los puntos importantes sobre la La inocuidad, la relevancia de la inocuidad es el número de brotes relacionado a productos frescos que ocurren en Estados Unidos, ya que cada año prácticamente hay un brote relacionado al consumo de un producto fresco. Pues les puedo mencionar un ejemplo, como es el caso del mango, uno, ¿cómo es que se llama?, en el cual pues tuvo uno de los mayores defectos, afectando a 120 personas recientemente, ¿verdad? Y mediante estudios de trazabilidad se identificó que los mangos venían de México, ¿verdad? Y entonces esto fue una de las causas, ¿verdad?, de cómo es que se llama el origen de dichas enfermedades. Bueno, entonces algo a recordar es que, pues sí, como estaban diciendo acá en el chat, esta norma se basa en la prevención, ¿verdad? En la prevención de contaminación, y se enfoca en las condiciones o prácticas científicadas como posibles factores que contribuyen a la contaminación microbiana de los productos agrícolas frescos. Y pues en esta presentación les voy a hablar de varias cosas, ¿verdad? Esta norma es muy amplia, ¿verdad? Y acá pues nada más les voy a dar como una visión general, un resumen, pero, ¿verdad?, si algo quiero que se les quede es que esta norma trata de prevención, 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 ¿verdad? Prevención de contaminación microbiana. Entonces, como pueden ver en esta diapositiva, ¿verdad?, estas son las diferentes subpartes o diferentes capítulos de la norma. Entonces podemos ver que la norma va desde la subparte A hasta la subparte P. Y cada uno de estos capítulos, ¿verdad?, se enfoca en diferentes temas, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si nos vamos a la subparte C, ¿verdad?, esta trata sobre cuáles son los requisitos de capacitación, ¿verdad? Y pues, si vamos a ese capítulo, van a poder encontrar cada uno, ¿cómo es que se llama?, de estos requisitos de capacitación de la norma. Y es muy importante que estén familiarizados con los requisitos de estas subpartes para la implementación y cumplimiento de la norma. Y otro punto importante que quiero resaltar es que cuando un inspector de la FDA llega a su huerta, ¿verdad?, y hace sus observaciones, el inspector va a indicar a cuál subparte, ¿verdad?, es la que se está refiriendo, ¿verdad?, para sus observaciones. Entonces, por ejemplo, si el inspector observa la cosecha de un producto agrícola y digamos que un empleado no se lavó las manos después de usar el baño, entonces el inspector le puede preguntar sobre los registros de capacitación y la frecuencia de capacitación. Y también, dependiendo de las observaciones, puede citar un código de las subparte C, ¿verdad?, de cualificación y capacitación, o la subparte D, que trata sobre la salud e higiene. O si es que no hay instalaciones para el lavado de manos, puede citar un código en la subparte L que trata sobre la instalación del lavado de manos, para darles unos ejemplitos. Y bueno, en las siguientes diapositivas lo que voy a hacer es hablarles de forma breve sobre cada una de las subpartes de la norma. Entonces vamos a comenzar con la subparte A. La subparte A cubre los temas para ayudarle a determinar si usted está cubierto por la norma, ¿verdad?, mediante tres puntos principales sobre cuáles son las huertas cubiertas, los productos agrícolas frescos cubiertos y las actividades cubiertas. Entonces comenzamos con cuáles son las huertas cubiertas. Estas pueden ser primarias o secundarias. Con las primarias lo que nos referimos son las operaciones en un lugar físico que están dedicadas al cultivo, cosecha de los productos frescos. Y luego ¿cómo es que se llama?, una finca, una finca como tal, ¿verdad? ¿Verdad? El lugar físico. Y luego con la huerta de producción secundaria, a esto nos referimos a una operación que no está ubicada en la huerta de producción primaria, pero que esta huerta secundaria está dedicada a la cosecha, empaque y almacenamiento de los productos frescos. Y acá pues el punto diferencial es que, ¿cómo es que se llama? Que la huerta secundaria, ¿verdad? Es secundaria siempre que la producción primaria posea un interés mayoritario en las actividades secundarias. Entonces, si usted empaca productos frescos de diferentes campos, pero más de un 50% de los productos frescos en la huerta vienen de sus campos, entonces a esto se le conoce como una huerta secundaria y usted pues tendría que cumplir con la norma. También en la subparte A puede encontrar información sobre las huertas que no están cubiertas por la norma y también información sobre cuáles son las exenciones de la norma. Ahora voy a hablar sobre cuáles son los productos que están sujetos a la norma. Estos productos cubiertos bajo el lenguaje de la norma son los que se le conoce como productos agrícolas crudos. Entonces, como ya lo mencioné antes, el mango, la uva, la palta, los cítricos, la naranja, la mandarina, son ejemplos de frutas que se consumen crudas. Y estos están cubiertos por la norma. Y ahora, si usted quiere mayor información sobre cuáles son los productos cubiertos por la norma, entonces usted puede ir a la sección 112.1 de la norma para poder ver esta lista de productos cubiertos. También la norma no cubre productos agrícolas que raramente son consumidos crudos, ¿verdad? Entonces, a estos productos me refiero como a la papa, el arroz, la quinoa, ¿verdad? Porque raramente se consumen crudos, ¿verdad? Entonces, estos no están cubiertos por la norma. Y hay una sección, la 112.2, que es una lista completa. Es una lista completa de los productos que no están cubiertos por la norma. Y acá algo interesante es que uno, si quiere saber si un producto está cubierto o no por la norma, tiene que irse a referirse a las dos listas, a la lista de los productos cubiertos y la lista de productos no cubiertos. La lista de productos cubiertos no es completa, o sea, no es una lista completa. Entonces, lo que uno tiene que hacer, ¿verdad? Si uno, por ejemplo, digamos, el aguaimanto. El aguaimanto se consume fresco, ¿verdad? El aguaimanto, si usted lo va a buscar en la lista de productos cubiertos, no lo va a encontrar. Entonces, usted tiene que irse a la lista de productos no cubiertos. Y esta lista de productos no cubiertos sí es completa. Entonces, si el producto no está en esa lista, entonces automáticamente el producto está cubierto. Y así es como es. Si usted va a buscar aguaimanto, si va a buscar la yuca, no van a estar en esa lista de productos no cubiertos, entonces automáticamente el producto está cubierto por la norma y pues tiene que cumplir con esta normativa. Nada más algo que puede ser confuso, pero así es como funciona para saber si un producto está cubierto. Otro punto importante es que la norma cubre 4 actividades. Como ya mencioné antes, que son el cultivo, la cosecha, empaque y almacenamiento de los productos agrícolas frescos que están cubiertos por la norma. Entonces, estas actividades es a lo que se le conoce como actividades cubiertas. Entonces, cosecha del mango, la cosecha del mango es cubierta por la norma. Ahora pasamos a la subparte C. La subparte C trata sobre los requisitos de capacitación. Entonces, por ejemplo, ¿quién es el que necesita recibir una capacitación? Tenemos que recordar que durante las actividades de cultivo, cosecha, empaque, el personal tiene un papel primordial, ¿verdad? Ya que ellos están en contacto directo con el producto o con las superficies de contacto directo con el producto. Entonces, debido a esto, la norma se enfoca en la capacitación de estos empleados. Y en esta subparte, usted va a encontrar, por ejemplo, cuál es la frecuencia de la capacitación, cuáles son los temas requeridos de la capacitación, ¿verdad? Un tema en esta subparte que es clave trata sobre la capacitación que debe tener el personal de cosecha. Se espera que, pues, la persona sepa reconocer, ¿verdad? cuáles son los productos cubiertos que no se deben cosechar debido a una contaminación, ¿verdad? Entonces, pues obviamente si un tomate, si una cebolla están contaminados, entonces ese producto no se puede cosechar. También ese personal debe saber cómo inspeccionar los contenedores y equipos de cosecha y corregir o reportar problemas con el equipo de cosecha. Entonces, estos son algunos ejemplos de los requisitos para capacitación que debe recibir el personal que trabaja en la cosecha. También, y esto pues es un punto que quiero resaltar, es que la norma o esta subparte también requiere que al menos un supervisor o persona responsable de la inocuidad tenga la capacitación equivalente a un plan de estudio estandarizado que sea reconocido como adecuado por la FDA. Y a esta capacitación se le conoce como la PSA Grower Training en inglés, o la capacitación de la alianza PSA para productores. Y esto es un requisito innegociable de esta norma. O sea, esta capacitación es equivalente como al PSQ, al PSQ para controles preventivos, ¿verdad? Si esto les ayuda, ¿verdad?, a entenderlo un poco mejor. Entonces, este curso es lo que se requiere para esta norma. Luego, en la subparte D, se encuentran los requisitos mínimos de higiene para el personal, ¿verdad?, que está manipulando los productos frescos o que está también manipulando las superficies en contacto con los alimentos. Entonces, algo que tenemos que recordar es que la falta de higiene del personal ha contribuido a muchos brotes transmitidos por los alimentos. Y el lavado de manos con agua y jabón es una parte muy importante de la norma, ¿verdad? Y muchas veces no, a veces se confunde, a veces se olvida ¿cómo es que se llama? La importancia, ¿cómo es que se llama? O el propósito del lavado de manos con agua y jabón. Y muchas veces se tiende a confundir con el uso de un sanitizante o desinfectante, ¿verdad? Pero acá las dos son cosas separadas, ¿verdad? Son propósitos diferentes. El lavado de manos con agua y jabón es para remover la suciedad, ¿verdad? Si es tierra, entonces para quitarle la tierra, ¿verdad?, a las manos. Si es aceite, para remover ese aceite de las manos. Y en cambio, el uso del sanitizante o desinfectante es ya para eliminar las bacterias o microorganismos que estén presentes. Pero muchas veces, si las manos están sucias con tierra, si usted, por más que usted utilice sanitizante o desinfectante, ese desinfectante no va a poder acceder a, ¿cómo es que se llama?, no va a servir, porque hay mucha tierra que no va a dejar que, ¿cómo es que se llama?, que ese desinfectante tenga efecto. Entonces, el uso del sanitizante o desinfectante no es malo, pero no es un sustituto del lavado de manos de manos con agua y jabón. Y muchas veces va después, ¿verdad? Va después el uso del sanitizante. Acá voy a hablar brevemente sobre la subparte E, que trata sobre el agua de uso agrícola. Acá, pues, esto es una norma que hubo un capítulo que estuvo bajo revisión desde el 2019, ¿verdad? Y este capítulo de la norma lo estuvimos revisando porque había mucha disconformidad por parte de las partes interesadas. Y entonces hicimos unas modificaciones, y no tengo tiempo ahorita para explicar cuáles son esas modificaciones, pero el siguiente mes, como estuve hablando con Claudia y con PromPerú, vamos a dedicar una charla en la que sí voy a poder hablar de cuáles son esos cambios. Pero acá lo que quiero hacer es explicar, ¿verdad?, las fechas de cumplimiento para este capítulo, ¿verdad?, que trata sobre el agua de uso agrícola, ¿verdad? Entonces, es el agua que se utiliza para riego de los productos, agua que se utiliza para enfriar el producto, agua que se utiliza para que utilizan los empleados para lavarse las manos. Eso, con eso me refiero con el agua de uso agrícola o cualquier tipo de agua que va a entrar en contacto directo con el producto cubierto o las superficies en contacto con los alimentos. Entonces, acá lo que estoy mostrando son las fechas de cumplimiento para el agua de uso agrícola que están escalonadas por el tamaño de las fincas, ¿verdad? Y este es otro punto importante de la norma, que la norma separa el tamaño, ¿cómo es que se llama?, de las fincas. Y lo que me refiero con el tamaño de las fincas es, se separan por ventas totales de productos cubiertos, ¿verdad? Al final, si quieren, les puedo explicar cuáles son esos valores. Pero básicamente están escalonadas, ¿verdad?, para los diferentes tipos de aguas, que también la norma separa el agua por dos tipos de uso, que es para el agua de precosecha o el agua de producción, agua de cultivo, y luego para el agua de cosecha y post cosecha, que es pues el agua que se utiliza después, durante y después de la cosecha, ¿verdad? Entonces nada más acá les muestro las fechas de cumplimiento. Que comienzan, o sea, que comenzaron para el agua de cosecha y post cosecha, el año pasado comenzaron para algunas huertas, y para el agua de precosecha comienzan el siguiente año para las huertas grandes. Ahora la subparte F trata sobre los requisitos en el uso de los mejoradores biológicos de suelo, y estos son los requisitos que son solo para los mejoradores de suelo que son de origen animal. Entonces, por ejemplo, mejoradores de suelo que utilizan estiércol fresco, que utilizan harinas de pescado, harinas de hueso, etcétera, ¿verdad? Siempre que sean de origen animal. Estos requisitos también, bueno, esta subparte trata también sobre los requisitos para el proceso del tratamiento, como por ejemplo requisitos para el compostaje, sobre cuáles son los requisitos del método de aplicación de dicho mejorador, los requisitos también para manejar, para transportar y almacenar esos mejoradores, y también cuáles son los registros que se deben mantener, ¿verdad?, de dichos mejoradores que sean tratados. Porque la norma, algo que sí requiere es que ese mejorador sea tratado si es que no se quiere que sea una fuente de contaminación. La subparte I trata sobre los requisitos para, o sea, que es relevante, que aplica para la presencia de animales en la huerta. Y pues acá lo que se trata es sobre lo que se debe hacer cuando se encuentra evidencia de contaminación animal. Por ejemplo, si se encuentra materia fecal cerca de las lechugas, cerca del, del tomate. Entonces, ¿qué es lo que se debe hacer? Y pues, otra información que se encuentra en esta subparte es el ejemplo de lo que se debe hacer si se encuentra, se encuentra una parte, una zona que ha sido afectada y pues, por animales, por la presencia animal. Y esta zona debe ser asignada como un área en la que el cultivo no debe ser cosechado. Entonces, acá lo que se conoce es como una zona de no cosecha. En la subparte K trata sobre temas de cómo identificar y no cosechar los productos que están visiblemente contaminados. Además de las prácticas recomendadas, también sobre la manipulación de productos, de cómo se deben manipular los productos cosechados. Otro punto del que habla es lo que se debe hacer cuando los productos se caen antes o durante la cosecha, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que se debe hacer con esos productos? Y por último, sobre los requisitos del empaque de los productos frescos. Acá rápidamente la subparte L trata sobre las instalaciones en la huerta, como por ejemplo cuáles son los requisitos para los servicios sanitarios, para, o sea, que tienen que estar equipados obviamente con lavado de manos, y cuáles son los requisitos para este lavado de manos también. Y también sobre los requisitos de limpieza y saneamiento, por ejemplo, para las herramientas y las instalaciones de su huerta. En esta subparte trata sobre registros, pues obviamente acá lo que se encuentra son, se encuentra la información que debe ser grabada en estos registros, y pues dicha información lo que tiene que incluir es, por ejemplo, el nombre, la ubicación de la huerta, valores reales y cualquier observación que se haya hecho durante el monitoreo, cuando la actividad se realiza o cuando se observa. Obviamente que los registros, uno de los requisitos es que tienen que estar en letra legible, que estén fechados y también firmado con las iniciales de la persona que realizó la actividad, y se recomienda que los registros también sean revisados por el supervisor. Y pues otro punto importante acá de los registros es que estos registros se deben mantener por un periodo de 2 años a partir de cuando fueron creados. Bueno, entonces eso fue bastante información, ¿verdad? Que, ¿cómo es que se llama? Con la que los bombardeé. Pero acá lo que quiero resaltar también son documentos importantes, ¿verdad? Que son útiles para entender un poco mejor la norma. Existen 3 documentos, como podemos ver en estas 3 columnas. Primeramente tenemos el texto codificado. El texto codificado es básicamente como la Biblia, ¿verdad? La Biblia de esta norma. Acá este documento lo que hace es explicar cada uno de los requisitos de la norma. O sea, todo con lo que usted como productor debe cumplir, ¿verdad? Con la, ¿cómo es que se llama? Con la norma. Y proporciona definiciones de diferentes términos, como por ejemplo qué es el agua de uso agrícola, qué es un producto cubierto, ese tipo de cosas. Luego pasamos a la siguiente columna que dice preámbulo. Este es otro documento que lo que hace es proporcionar una explicación, o una explicación de qué era lo que estaba pensando la FDA cuando desarrolló la norma, ¿verdad? Entonces acá, y esta parte lo que hace es como, tiene una parte como de preguntas y respuestas, ¿verdad? En la que, digamos, las partes interesadas realizaban preguntas y la FDA ofrecía sus comentarios o sus respuestas, ¿verdad? A dichas preguntas, ¿verdad? Para explicar mejor la razón de, ¿cómo es que se llama?, de ciertos requisitos de la norma. Entonces eso es otro documento bastante útil. Y por último está la guía de la FDA. Y este documento es muy útil, ya que lo que hace es describir cuál es el pensamiento actual de la FDA, y lo que hace es proporcionar ejemplos de cómo usted puede cumplir con tales requisitos de la norma, ¿verdad? ¿Qué prácticas usted puede implementar en su finca para poder cumplir con los requisitos de la norma. Entonces, los 3 documentos son muy útiles, están disponibles en el sitio web de la FDA, y pues en los siguientes slides las siguientes diapositivas les voy a compartir los enlaces de esto. Bueno, entonces, como ya les estuve mencionando, acá les comparto en diferentes enlaces, ¿verdad? Que son muy buenos recursos para entender la norma. Primeramente, pues están recursos en inglés, como podemos ver en la primera, en la parte de arriba de esta diapositiva, y en la parte de abajo podemos ver los recursos que están disponibles en español, como por ejemplo el texto codificado que les mencioné en la diapositiva anterior. Como último enlace acá muestro la guía, ¿verdad? la guía que entonces este documento les va a poder ayudar a proporcionar ejemplos de cómo poder cumplir con la norma. Y acá les muestro un enlace que trata sobre los requisitos del agua, que como ya les mencioné, estos requisitos se publicaron este año, se publicaron de hecho que hace 2 meses, sí, no, hace como 3 meses se publicaron. Entonces es una norma que está como recién salida del horno, ¿verdad? Y estos requisitos sobre el agua de uso agrícola en la precosecha lo pueden accesar en este enlace por si quieren saber un poquito más sobre cuáles son los requisitos. Acá tengo diferentes recursos, ¿verdad? Diferentes fichas técnicas de gran variedad de temas que hemos hecho y tenemos disponible en español. Si ustedes quieren saber sobre Cyclospora, ¿verdad? Y su relación a los productos agrícolas frescos, entonces pueden acceder a ese, ¿cómo es que se llama?, enlace en específico. Si quieren aprender más sobre los mejoradores biológicos de suelo de origen animal, también pueden accesar eso en esa respectiva ficha técnica. Y pues acá sucesivamente, ¿verdad?, otros recursos disponibles. Y bueno, un punto, acá lo que quiero hacer es compartir 5 puntos importantes para la mejor implementación y cumplimiento de la norma. Entonces, primero, lo que tenemos que hacer es, lo que tenemos que enfocarnos es la educación a través de la capacitación. Entonces, usando algunos de los recursos que mencioné anteriormente o bien yendo a ese, ¿cómo es que se llama?, a ese curso de capacitación de la Alianza PSA que mencioné anteriormente, que por cierto, yo sé que, ¿cómo es que se llama?, que en PromPerú tienen personal que son capacitadores, ¿verdad?, de ese, ¿cómo es que se llama?, de ese currículo. Y en Perú hay muchísimo personal, ¿verdad?, que son capacitadores de ese curso, que pueden ofrecer ese curso. Entonces les recomiendo, ¿verdad?, que comiencen a preguntar, ¿cómo puedo tomar ese curso?, ¿verdad? ¿Dónde está disponible? O sea, si está disponible, como sea, en Trujillo, pues entonces viajo a Trujillo. Sí, si es en ICA, pues bueno, ni modo, voy a ICA. Entonces ahí, pero que comiencen a preguntar. Como segundo punto es entender, ¿verdad?, los riesgos de contaminación alrededor de las 5 fuentes potenciales que discutí como es que se llama al principio de la presentación, los cuales son el agua, los animales, el suelo, los humanos, los equipos, edificios y herramientas. Como tercer punto es crear procedimientos para implementar los estándares de la norma, ¿verdad? Entonces crear sus protocolos, ¿verdad?, sus procesos, ¿verdad?, de cómo aplicamos, ¿verdad?, de cómo aplicamos de manera más consciente, de manera más inocua el estiércol fresco, para darles un ejemplo, o cómo aplicamos mejor el compostaje. Como punto número 4 son las prácticas de monitoreo, ¿verdad?, y cómo hacer acciones correctivas si se ve que algo no está bien. Y finalmente, que es el mantenimiento de los registros de todas las actividades en la huerta. Entonces, tomando en cuenta todos estos 5 puntos, usted estaría o en un mejor camino para cumplir con los requisitos de la norma. Y bueno, acá también les comparto información sobre mi equipo, ¿verdad? Que como les mencioné al principio, yo pertenezco a un equipo en el que ofrecemos alcance y soporte técnico alrededor de esta norma, ¿verdad? Principalmente esta norma, ¿verdad?, de inocuidad de los productos agrícolas frescos. Y nuestro equipo está, sí, formado por diferentes personas, ¿verdad?, que cada uno de esos miembros nos enfocamos en una región. Y en nuestro equipo somos 2 personas los que estamos responsabilizados de los países en Latinoamérica. Y pues mi persona, yo me enfoco en darle soporte técnico a los productores en los países sudamericanos. Entonces, cualquier pregunta que usted tenga sobre esta norma o cualquier otro requisito que afecte los productos agrícolas frescos, me la puede hacer llegar a mí y yo pues con mucho gusto lo voy a tratar de ayudar. También acá les quería compartir, estos son otros recursos, como ya les mencioné, la norma del agua de uso agrícola se publicó hace 3 meses. Entonces, esto está muy, muy reciente esta norma. Hay muchísimas preguntas, muchas dudas, ¿verdad? De parte de, de los productores y las partes interesadas. Y entonces, acá lo que les quería compartir es información de contacto de los expertos, los expertos que escribieron la norma, ¿verdad? Son como los mero, ¿verdad? Entonces, si quieren contactar a ese personal, lo pueden hacer, pueden escribir un correo al primer correo que está en pantalla, que el que dice aguater@fda.hhs.gov, o si quieren también cualquier pregunta sobre la norma nos la pueden hacer llegar al correo, al último correo en pantalla, que es productivenetwork@fda.hhs.gov. Entonces, nada más quería compartir estos recursos, ¿verdad? Para que se sientan que, que no están solos, en, en este trayecto, en este mundo de la inocuidad. Y pues acá la verdad que la inocuidad es un trabajo, ¿verdad? Que, que es en conjunto, ¿verdad? Que, que no solo el productor, sino también, pueden recibir apoyo también de, de las autoridades locales, como por ejemplo SENASA, en Perú, y pues también, por supuesto, que pueden contar con nosotros, ¿verdad? Que, que pertenecemos a la FDA, pero hablamos español, y para eso es que nos contrataron, nos contrataron para darles apoyo a los productores en Latinoamérica. Entonces, con eso ya estoy llegando al final de mi presentación. Algo que les quería compartir es que esto ocurrió hace como 5 meses, como ya les expliqué, ¿verdad? Que mi función, ¿verdad? Es darle apoyo a los productores en Sudamérica. Y hace 5 meses estuvimos haciendo una serie de actividades en Perú, en Lima y en Trujillo. Estuvimos haciendo unas cumbres en las que cubrimos, la que estaba enfocada en, en la norma de inocuidad de los productos agrícolas frescos, primordialmente. Y pues, tuvimos bastante, las cumbres estuvieron bastante acogidas, tuvimos más de 100 personas en estas 2 cumbres, y pues muchísimo interés. Hubo, ¿verdad? Muchísimas preguntas, ¿verdad? Nos estaban bombardeando con preguntas, ¿verdad? Pero eran preguntas de que querían saber más de de las normativas. Era más como empaparse, ¿verdad? Y salir de las dudas, ¿verdad? De cuál es la norma que, con la que tengo que cumplir. ¿Es la de controles preventivos o es la norma de, de productos frescos? Entonces, pues eso fue una muy buena oportunidad, que hubo. Y pues obviamente también como estuvieron tan bien acogidas, estuvieron con tanto éxito, entonces queremos continuar haciendo actividades en Perú. Y no sé si pueden ver en una de las fotos estuvimos en una finca, ¿verdad? En Trujillo. Y pues esa actividad que hicimos en una finca fue para explicar un poco mejor de cómo es que se traducen, cómo es que se plasman los requisitos de la norma, cómo es que se ven en una finca, ¿verdad? Y entonces eso fue como una buena oportunidad visual para que los participantes pudieran ver cómo una finca, ¿verdad? Cómo estaba, que también estaba cumpliendo con los requisitos de la norma, ¿verdad? No fue una auditoría, no fue una inspección, simplemente fue una actividad educativa en la que pues le hacíamos preguntas al productor, ¿verdad? Y pues determinar que también estaba cumpliendo con lo que la norma requiere. Entonces fue una muy buena actividad educativa tanto para el productor como para los participantes que nos acompañaron. Y pues como este tipo de actividades educativas, ¿verdad? Son en las que nos enfocamos en nuestro equipo y pues obviamente que queremos seguir viendo, buscando oportunidades para ofrecerlas en Perú. Y bueno, ya con esto agradecerles por su atención, muchísimas gracias, y si tienen alguna pregunta acá, pues abro el espacio para eso. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Oscar, por tu presentación. Ya damos espacio a la ronda de preguntas, así que invitamos a todos nuestros asistentes a que puedan formularlas a través del chat. Comenzamos con la primera pregunta por parte de Víctor Suárez, que nos dice: buen día, en este caso hablamos de producción y cosecha, pero si hablamos de comercialización o que yo como mi empresa compre el producto fresco y lo exporte, ¿cómo es que funciona toda esta norma? ¿Qué aspectos debo tener en cuenta? Bueno, ahí creo que si usted no produce ni cosecha, entonces usted lo que estaría haciendo es empacando, ¿verdad? Empacando y almacenando. Entonces, ahí, pues, son actividades cubiertas. Entonces, sí tendría que, ¿cómo es que se llama?, que cumplir con esta norma. Con esta norma de inocuidad. O sea, tiene que cumplir con los requisitos de empaque, con los requisitos de almacenamiento. Y, pues, también lo que tiene que asegurarse es como el cosechador, ¿verdad? ¿Qué es lo que está haciendo el cosechador? ¿Qué es lo que está haciendo, qué es lo que está ocurriendo antes de que usted reciba ese producto, ¿verdad? Para asegurarse de que ¿cómo es que se llama?, que ese producto que usted está comprando antes de comercializarlo, pues, que sea inocuo, para curarse usted en sangre. Perfecto. Siguiente pregunta por parte de Víctor Manuel. Para pequeñas y medianas empresas que recién comenzamos a exportar, ¿qué recursos o apoyos existen para ayudarnos a cumplir con estos requisitos de inocuidad? Ah, muy buena pregunta, muy buena pregunta. Sí, de hecho que para, ¿cómo es que se llama?, siempre en muchos países, o sea, no solo en Perú, mucho, ¿cómo es que se llama?, de los productos vienen de fincas pequeñas o fincas medianas. Yo lo que sé es que primeramente pues algunos de los recursos que ya mencioné, ¿verdad?, que están disponibles en línea, están disponibles. O sea, nada más tiene que accesar la cuenta de la FDA, ¿verdad?, para ver, para entender un poquito mejor de cuáles son los requisitos. Pero también yo sé que hay diferentes instituciones, como por ejemplo el IICA, que es el Instituto Internacional de Cooperación para la Agricultura. Sí, eso es lo que significa, el IICA. Yo sé que ellos ofrecen capacitación, ¿verdad? Entonces, y yo he escuchado que pues es a precio razonable, muchas veces son hasta gratis estos cursos. Entonces, pues eso es un recurso muy bueno a tener en cuenta para los productores pequeños y medianos, porque ese curso es un requisito de la norma, ¿verdad? Es algo innegociable y sí lo tiene que tomar, porque de no haberlo tomado, y si la FDA se da cuenta, se puede meter en problemas. Creo que eso. Yo también sé que el SENASA, en Perú también tienen capacitadores para eso. Entonces, opciones hay, pero lo que tiene que hacer es como ir tocando puertas, ¿verdad? O sea, tanto, ¿cómo es que se llama?, a SENASA, o preguntando a otros productores, ¿verdad? Porque muchas veces otros productores han tomado esos cursos. Entonces, yo le diría como que esos recursos son los que están disponibles. O también contactarnos a nosotros. O sea, si tiene algunas preguntas, o sea, me puede contactar a mí, ¿verdad? Y pues yo ahí voy a tratar de, ¿cómo es que se llama?, de ayudarlo en lo que pueda, dentro de mis posibilidades, ¿verdad? Pero entonces, creo que sí, opciones hay. Perfecto. Siguiente pregunta nos dice Rafael Martínez. En caso de que se detecte un problema de inocuidad de uno de nuestros productos después de la exportación, ¿Cuál es el protocolo que debemos seguir para abordar el problema y evitar sanciones? Muy bien, muy bien. Bueno, yo soy educador, no soy, no me toca, ¿cómo es que se llama? No sé los protocolos puntuales, ¿verdad? De eso, pero lo que le puedo decir es que si un producto se detecta, o sea, como es, si lo que se hace es, si a través de, de rastreabilidad se identifica que vino de su huerta, ahí pues va a tener ciertos problemas con la FDA. La FDA va a tener conversaciones con usted y puede que dentro de las sanciones le diga que su huerta no puede exportar a Estados Unidos. Entonces ahí, en ese punto, lo que usted tiene que documentar, ¿verdad? O evidenciar es que en su huerta ya ese problema, esa fuente o ese riesgo de contaminación es algo que se resolvió y que ya no es un problema, ¿verdad? Entonces, que, por ejemplo, que evidencie con análisis de laboratorio, con fotos, de que se hicieron cambios en, en la huerta, Entonces, como ese tipo de cosas es lo que se puede hacer. O también, si por ejemplo usted no había tomado el curso de capacitación, que ya lo tomó. Entonces, como ese tipo de cosas, ese tipo de medidas son las que usted podría implementar para negociar con la FDA de que ya no haya una sanción. Perfecto. Siguiente pregunta por parte de Carlos Rogelio Pauca. ¿Cuáles son los requisitos mínimos para implementar una planta de procesamiento primario con fin de exportación de acuerdo al FDA? ¿Cuáles son los requisitos mínimos para implementar una planta de procesamiento primario? ¿A qué se refiere con planta de procesamiento primario? ¿Se refiere nada más como empaquetado y tal? ¿Así? ¿O a qué se refiere? No especifica. Ajá. No, sí, pero quería ver si podía como ampliar en el chat, don Carlos. Exacto, empaquetado. Muy bien. Para el empaquetado, o sea, si usted está nada más empacando el producto, entonces ahí esa planta de procesamiento mínimo tendría que cumplir con la norma de inocuidad de los productos agrícolas frescos. Y algo que creo que no resalté durante la presentación es que estos requisitos, si ustedes van y los ven, son requisitos mínimos que tienen que implementar. Son cosas, o sea, no son como cosas, ¿verdad? Que tienen que hacer una gran inversión de dinero, ¿verdad? Simplemente son cosas mínimas que tienen que tener, o sea, que tienen que tener, lo que utilicen, ¿verdad? Para sus bandas o etcétera, ¿verdad? En lo que pongan los productos que van a empaquetar, ¿verdad? Que estén limpios, y que no sirvan como una fuente potencial de contaminación, ¿verdad? Para darle un ejemplo. Pero son cosas mínimas con las que tiene que cumplir. Como ya mencioné. Nada más. Y bueno, finalmente la última pregunta que nos dice... ¿Qué consideramos debemos tener en el negocio del café cuando queremos emprender para seguir el primer paso que debemos seguir para poder emprender un negocio de café? Café, buena pregunta. Uf, café. Me encanta el café. Yo vengo de un país cafetero. Entonces, pero bueno, Nada más para resaltar que el café no es un producto cubierto, ¿verdad? Porque acá en Estados Unidos no se come café crudo. Entonces, el café es un producto que está cubierto por la norma de controles preventivos. Yo no soy un experto en esa norma, pero lo que tiene que hacer es cumplir con los requisitos de esa norma, la cual, pues, es una, o sea, no, ¿cómo es que se llama? Nada más, pues, es una realidad, es una norma que los requisitos son mayores, ¿verdad? Esa norma es, tiene más requisitos que la norma de los productos frescos, pero tiene que cumplir con esa normativa, tiene que cumplir con el curso PSQ, ¿verdad? Como punto inicial. Y pues asegurarse, ¿verdad?, que en su procesamiento, ¿verdad?, del café, ¿verdad?, que no haya haber etapas, ¿verdad?, que introduzcan un riesgo de contaminación para el cafecito. Perfecto. Muchas gracias, Oscar, por tu presentación. Y al igual que agradecemos a todos nuestros asistentes. No sé si tuvieses algunas palabras de cierre. Si me disculpa, Claudia, creo que sí, no leí bien algo que decía que cuál es el primer paso, ¿verdad? Lo que estaban preguntando del café. Entonces, el primer paso es vaya y tome el PSQ, ese curso. Ese es el primer paso que yo recomendaría. Perfecto. Y luego, como palabras finales, agradecerles a todos su presencia. Déjame un momentito para encender mi cámara. Okay. Muchísimas gracias, ¿verdad?, por su atención. Yo sé que los bombardeé con demasiada información el día de hoy, pero como pudieron ver, es una norma, ¿verdad?, que tiene varios temas, ¿verdad? Entonces, acá lo que quería hacer era como crear conciencia, ¿verdad?, de que esta norma vale la pena, ¿verdad? Que si queremos exportar mango, si queremos exportar arándanos, si queremos exportar palta, hay que cumplir con esta norma, ¿verdad? No es algo tan simple y pues hay que empaparnos de mejor manera, ¿verdad? Y la mejor manera de hacer esto es tomando el curso de la Alianza PSA que mencioné anteriormente. Que pues también si quieren mayor información, si no saben a quién preguntarle, también me pueden contactar a mí y pues yo trato de conectarlo al mejor, ¿cómo es que se llama? A la persona con la persona indicada. Entonces, nada más recordarles eso. También ahí tienen mi información de contacto por cualquier cosa, cualquier pregunta que no se les ocurra ahorita, se les ocurra mañana o pasado mañana o etcétera. Entonces ahí me la pueden hacer llegar. Entonces, muchísimas gracias. Y como ya mencioné, o sea, interés hay, o sea, nuestro, como es de continuar actividades en Perú. Yo no sé en qué parte, cómo es que se llama, de Perú estén ustedes, ¿verdad? Pero también nos pueden hacer llegar si tienen algún comentario, como que hay necesidad de saber más. Si ustedes pertenecen si son de IICA, ¿verdad?, y producen cebolla, o sea, como que me pueden hacer llegar cualquier comentario, ¿verdad?, de que nos gustaría escuchar poquito más, ¿verdad?, de la norma, que profundice sobre la subparte C o la subparte E, ¿verdad?, alguna de las subpartes. Entonces, creo que siéntanse en confianza, ¿verdad?, de cómo es que se llama, de mandarme un correíto, porque para eso es que estoy yo acá, ¿verdad?, para ver cómo puedo ayudar mejor, cómo puedo ser de mejor soporte, ¿verdad?, para los productores en Perú. Entonces, sin más que decir, les agradezco nuevamente, ¿verdad?, quedarse por acá y escucharme hablar sobre esta norma por una hora. Entonces, muchísimas gracias y les deseo un buen día. Y te agradecemos, Oscar, por tu presentación y nada, nos estaremos reencontrando próximamente ya en el mes de septiembre con una nueva presentación que tengamos con el FDA y nada, ahora seguimos siguiendo la programación. A las 11 de la mañana vamos a hablar sobre el hazard, así que invitamos a todos nuestros asistentes a que se puedan conectar en la segunda sesión del día. Muchas gracias a todos. Listo, buen día a todos.